Gracias, ¿cómo están? Bueno, me escuchan bien, ¿no? Porque yo no me doy cuenta, pero me imagino que sí, ¿no? Sí, fantástico. Bueno, en primer lugar, agradecerles la invitación y la gestión de esta conferencia en este momento tan particular. Y después, bueno, no quiero pasar los saludos de rigor, así dejo un par de ideas concretas como introducción a la presentación de Raúl, que es lo que todos queremos escuchar. Y en realidad lo que venimos escuchando hace tiempo, porque como dijeron los ponentes anteriores, nos viene abriendo un camino, un sendero de pensamiento y de acción. Porque en ese divorcio, los que pierden son siempre los más débiles, como dice Ferraioli cuando expone las bases del constitucionalismo garantista y habla de la ley del más débil. Pero bueno, primero saludarlos, ¿no? Obviamente a, bueno, a mis amigos, Raúl, Marcos, Max Oliver, el decano de la Facultad de Derecho, el doctor Antonio Freddy Benioga Zuniga, también el rector de la Universidad Andina del Cusco, Emilio Mendoza, José Humberto Arce, el juez Francisco Mendoza Aymar, y bueno, y usted mismo, el moderador, ¿no? Luis Sanabria, así que les agradezco la gentileza. Y bueno, voy a dejar un par de ideas concretas, puntuales. Se habló de la Patria Grande y de San Martín, por eso me senté acá. Ahí tienen un cuadro de San Martín viejo. Yo sí creo que son figuras que no. Es un poco fuerte la imagen, es un cuadro anticuado al lado de una biblioteca, pero no son figuras de bronce, como decía Rodolfo Walsh. Walsh, un escritor, fue asesinado por la dictadura militar. Él decía que nosotros necesitamos de estas personas y necesitamos de figuras como San Martín, que tenía un vínculo muy especial con Perú, y un respeto muy especial y muy marcado por la civilización incaica que yo comparto, y por eso trabajamos tanto y nos interesa tanto el diálogo con la República Hermana de Perú, donde hemos constituido un espacio de pensamiento y esperamos de acción importante, que es el Instituto de Criminología y Desarrollo Social, que el equipo de Lima me hace el honor de dirigir, de orientar académicamente en línea con las enseñanzas y los trabajos de Raúl. Bueno, la Constitución Argentina tiene un artículo muy chistoso que lo pueden buscar, digo chistoso porque no se cumple como casi todo lo que hablamos en materia de dogmática penal. Yo soy tan escéptico como Marcos en mis posiciones, tengo muy poca expectativa sobre la reconversión humanista del derecho penal, creo que eso es una fantochada. Nietzsche tiene un libro muy bueno que los recomiendo, mucho marco puede servir para analizar la situación en la que estamos en términos de penalismo o de ciencia penal, como le gusta decir a algunos abogados. Nietzsche, en El nacimiento de la tragedia, habla de las contradicciones de lo que él llama el humanismo teórico. Cuestiona la figura de Sócrates, pero lo que marca Nietzsche en ese trabajo es muy interesante, porque plantea un poco las contradicciones discursivas de la civilización occidental y de la filosofía que está detrás de esa civilización, de ese falso humanismo. Yo creo que ese falso humanismo en el plano del derecho penal también dio un paso en falso, algo que lo hablamos con Raúl muchas veces en Alemania, con Nauke. El paso en falso del liberalismo en materia penal es haber legitimado una estructura que luego no cumple ninguna de las pautas que se le pone. La crítica de Nauke a Feuerbach padre fue precisamente esa, y yo la comparto. Creo que el sueño de un derecho penal bueno, de un derecho penal humano, como nos decía Pavarini en Italia, es una fantasía y no se realizó. El derecho penal liberal tiene, lo deben saber todos los que están escuchando, como uno de esos postulados, que el castigo es una solución de última ratio. Uno se siente un estúpido diciendo estas cosas, pero hay que volver a repetirlas, porque muchas veces los estudiantes pasan de largo por las facultades de Derecho y no tienen conocimientos básicos de la filosofía de lo que se llama derecho penal liberal. Los alemanes hablan de la Strafrechtphilosophie. Las bases de esa filosofía liberal, penal, ilustrada, moderna, del derecho penal, bueno, ha fracasado en términos prácticos y en consecuencia teóricos de manera rutilante. Sin embargo, nosotros seguimos hablando de ciencia. Esto ya es una primera curiosidad. Es una curiosidad porque en muy pocas disciplinas uno puede, vamos a usar una analogía médica, vender un remedio que fracasa estrepitosamente y sin embargo uno lo aplaude por seguir hablando de esto como si tuviera algún sentido. La verdad es que no lo tiene. Lo que nos tiene que llamar a nosotros a reflexionar es por qué la academia penal, como dijo Marcos, sigue sosteniendo esta parafernalia discursiva, incluso con el temerario nombre de ciencia, cuando abiertamente los remedios que nosotros legitimamos no están produciendo ningún resultado positivo, más bien todo lo contrario. Y esto también es interesante a nivel social, porque no es una novedad. Es decir,
Las sociedades tienen refranes que son muy ilustrativos. Uno, que se pudran en la cárcel. Otra reflexión que se reconoce masivamente es que todas las personas que entran a una cárcel salen peor que como entraron. Si está tan claro que todos salen peor que como entraron, nosotros la reflexión sobre el fracaso del sistema penitenciario es urgente. Y no lo digo solo en términos morales, de que es una inhumanidad someter a alguien a un hacinamiento cruento de encierro y incomunicación que se parece mucho a la tortura en nombre del Estado de Derecho, del Estado Constitucional. Lo digo en términos de eficiencia social, incluso para los detractores de los derechos humanos, de los delincuentes, como se suele decir. Es decir, para cualquiera que quiera construir una sociedad con menores indicadores de violencia y de conflictividad, seguir alimentando un sistema que incrementa la violencia también es probadamente inútil y contradictorio. Con lo cual, yo pienso en las marchas de la muerte de los nazis cuando estaban ya perdiendo la guerra, pero aún así seguían haciendo marchas para seguir masacrando judíos. Esa irracionalidad ideológica también está sostenida sobre la falta de realismo en materia penal y criminal. Hay una irracionalidad generadora de violencia, y la cárcel es parte de esa irracionalidad. Cuando nosotros pedimos que se respeten los derechos humanos de los delincuentes, no estamos haciendo, para decirlo rápidamente con los términos coloquiales, cual critica garantismo, no estamos haciendo apología del delito, al contrario. Entendemos que esto no es solo moral y jurídicamente necesario, indispensable, éticamente un mandato, una obligación, sino que es socialmente el único camino para disminuir la violencia que existe en la sociedad. Por eso el instituto que me honra dirigir en Lima se llama Instituto de Criminología y Desarrollo Social, porque nosotros entendemos que no podemos seguir criminalizando las consecuencias del subdesarrollo, el hambre y la exclusión. No creemos que las poblaciones excluidas de América Latina sean por esencia o por naturaleza criminales o delincuentes violentos, estereotipados, y que la mayoría de las poblaciones de la misma edad de Noruega, Bélgica o Alemania sean por naturaleza mejores personas. Todo lo contrario. Nosotros creemos que hay circunstancias de hierro en las cuales el subdesarrollo y la exclusión juegan un rol preponderante que terminan explicando la lógica carcelaria, que es una lógica de exclusión de sectores que no sirven, de mano de obra barata que no va a ser utilizada. Vida sin valor vital, como decía Carl Whitney. Por eso en el fondo las condiciones carcelarias son degradantes y son casi campos de exterminio, porque en el fondo nadie espera que allí se resocialice nadie. Es decir, ahí puedo discutir un poco con Marcos, coincido plenamente con su exposición. Lo que digo es que hay que sincerar no solo la ciencia penal, sino los discursos públicos alrededor de lo punitivo. Y en ese sentido, uno de los desafíos que tenemos, los que nos dedicamos a los derechos humanos, no digo ya al derecho penal como ciencia, porque yo creo que está muy alejado de ser un saber científico. Científico va a ser cuando se aleje del penalismo, en todo caso. Y se va a alejar del penalismo en la medida en que hagamos realismo e investigaciones de campo, como pedía Raúl. Mientras hagamos demagogia y le llamemos a la ciencia demagogia, lo que hacemos es propaganda, nada más. Por eso seguimos vendiendo un remedio que no fracasa y nos siguen aplaudiendo por repetir la misma obviedad. En cualquier otra disciplina, esto lo repito, si uno fuera médico o bioquímico, investigador en medicina, y le preguntaran si tiene un medicamento que no sirve, que no funciona o que mata al paciente, evidentemente rápidamente pierde su título y no lo van a aplaudir ni lo van a premiar. A nosotros no. La gente, digamos, popularmente, mediáticamente, se sigue pidiendo linchamientos, violencia, y se sigue pidiendo más del mismo remedio que fracasa sistemáticamente. Y esto no es una cuestión, voy a decirlo en los términos del pragmatismo, por supuesto que son ideológicos, pero uno puede decir que es una cuestión casi de economía. Estamos tirando recursos muy escuetos, por otro lado. Esta es la doble contradicción. Tiene varios registros esta discusión. No queremos poner recursos en la cárcel, porque a nivel de política pública sabemos que eso va directo al fracaso. Entonces directamente asumimos que en el fondo eso no va a servir para nada, es tirar la plata a la basura, porque la cárcel fracasa sistemáticamente. Porque se excluye a las personas que hay que integrar, porque es una responsabilidad comunitaria y no individual de una sola persona. Pero por otro lado, cuando la persona sale de la cárcel y vuelve a cometer un delito, no se hace una lectura amplia y crítica del sistema carcelario y de la sociedad y de una dinámica que evidentemente no funciona, de apocalípticos e integrados, de incluidos y excluidos, sino que se vuelve a cargar la tinta sobre esa persona, como si la responsable en todo caso de ese fracaso que implica la reincidencia no fuera el sistema carcelario que estaba orientado a prevenir la violencia y el conflicto. Estamos en un mar de contradicciones, no hay una sola. Es muy complejo el nudo de contradicciones que tenemos que desarmar. Me hace acordar a lo que decían Guattari y Deleuze. Hay algo de esquizofrénico en este discurso mediático que tiene muchos registros y muchos niveles. Por eso yo quiero volver a la irracionalidad de muchas de las medidas del nazismo.
Voy a contar una anécdota porque a veces las anécdotas son más gráficas y más útiles, sobre todo para las generaciones más jóvenes que tienen más afinidad con la imagen que con la palabra. Y por eso leen un poco menos, lo cual también es un peligro. Ahí yo soy medio maestro cascarrabia, pero creo que hay que leer. Hay que leer, y que pedirle a los estudiantes que lean. Que se formen, porque si no, no vamos a poder ganar discusiones y los medios de comunicación van a seguir determinando el rumbo de casi todas las políticas públicas, sobre todo la penitenciaria, como sucede en la actualidad. Bueno, estábamos en Frankfurt y yo estaba leyendo una nota en un diario que cuestionaba un proyecto de código procesal y procesal penal que coordinaba Raúl Zaffaroni. Y yo estaba indignado leyendo esa nota de un diario conservador argentino, y Raúl me dice en Alemania, en el Instituto Max Planck de Historia del Derecho Europeo, me dice, hay que ir a las fuentes. Y Raúl estaba leyendo en ese momento a los penalistas nazis, estaba leyendo a la escuela de Kiel, estaba leyendo a Helmut Nicolai, cuyo libro luego tradujo. Me empezó a hablar de Damm, de Schaffstein, yo conocí a Lawrence, que es un historiador del derecho. Y ahí, con el tiempo, al principio pensé, les voy a ser honesto, pensé, Raúl está exagerando, esto es una exageración. ¿Cómo vamos a comparar el penalismo, por más ridículo y irracional que sea, moderno o actual o contemporáneo, con los penalistas nazis? Esto es una barbaridad. Lo pensé, no se lo dije, le dije, es interesante, puede haber alguna línea de coincidencia, sobre todo con el derecho penal del enemigo, antiliberal, que es un derecho penal de autor que está tan de moda entre nosotros, no por accidente tan de moda, ¿no? Por otro lado. Con el tiempo fui viendo, pero tampoco tanto tiempo, un par de años, que en realidad lo que al principio me parecía una exageración, que era que las fuentes de todo el pensamiento penal que nosotros manejamos, si sacamos un par de títulos, un par de nombres, un par de títulos, y vamos a la estructura del argumento, vamos a ver que es muy parecida, peligrosamente parecida, es el penalismo nazi. Por eso nosotros desde el INCRI, desde el Instituto de Criminología y Desarrollo Social, directamente teníamos proyectado, también con el apoyo de Felipe Villavicencio, sacar un libro este 2020, que espero lo podamos presentar en Cusco o en Arequipa a fin de año, si podemos materializar este viaje, que nos han honrado a Raúl y a mí con el doctor honoris causa, que se llamara Campos de Exterminio en América Latina, para hablar sin eufemismo, porque creo que un desafío que tenemos nosotros como penalistas jóvenes, vamos a decir, es escribir una nueva página en esta historia que no se conforme otra vez con hacer lo mismo que ya se hizo hace 20 o 30 años, que es hacer criminología crítica, derecho penal crítico. Incluso ahí tengo una crítica a Raúl, que ya, bueno, yo creo que él ahora habla de derecho penal humano, cuando en realidad él nos ha enseñado que esto es muy difícil de humanizar esto. Es muy difícil volver más humano un campo de exterminio, es muy difícil humanizar una lógica que parte primero de castigar con la pobreza y la exclusión. A ese castigo le suma el castigo punitivo, porque el Estado no tiene ninguna otra respuesta. Entonces se encarcela. Y por eso espera que las personas no salgan. ¿Por qué? Porque el Estado y la sociedad saben que no tiene ninguna respuesta social eficaz para esa persona. Que la respuesta para esa persona que nace en la favela o en la villa, el único horizonte de posibilidad es la cárcel. Y por eso muchas megacárceles, como me decía Felipe Villavicencio en un desayuno que compartimos en Lima, muchas megacárceles, como en Río de Janeiro, como en Quito, están pegadas a las favelas o a las villas, porque ese es el horizonte casi físico. El salto de continuidad, el horizonte que le brinda nuestro Estado, nuestra sociedad, la supuesta mano dura, que es una mano muy débil, porque la única mano dura real es el desarrollo inclusivo, no el hacinamiento carcelario, es la cárcel. Al pibe que nace en la villa, que son muchos, son cada vez más, no se le reconoce ningún derecho social, ningún derecho humano, ninguna garantía. El único horizonte para la mayoría de esos pibes es terminar en la cárcel, donde se potencia la carrera criminal, la violencia, y salen lógicamente peor que como entraron. Por eso se termina esperando o que no salgan, o que se pudran en la cárcel, o como dice cierto periodismo, que haya muertes ecológicas. Ese es el lenguaje nazi reproducido en la actualidad. Muerte ecológica quiere decir que se maten entre ellos y así le hacen un favor al ecosistema social. Esas muertes serían buenas para el medio ambiente. Bueno, nosotros estamos bien lejos de este pensamiento despreciativo de la dignidad y de los derechos de cualquier ciudadano, del que está preso y del que está libre, de todos. Y a su vez pensamos que la cárcel lo único que hace es agravar una lógica que parte de la exclusión, no llega a la exclusión, parte de la exclusión. La cárcel es necesaria, porque tenemos sociedades que saben que van a excluir a una gran parte de la población que no sirve, cuya vida se descarta o no se valora. Son una mano de obra excedente que tiene que terminar en esos depósitos violentos de personas. Ahora bien, el derecho penal nos enseña, nos vende a nosotros, el derecho penal liberal clásico, que la pena es una solución, entre comillas, una suspensión, una solución de última ratio. Con lo cual los liberales ya sabían que la pena no servía para nada. Por eso inventaron este eufemismo de solución de última ratio.
Nosotros le enseñamos a los alumnos de Derecho Penal una serie de presupuestos que repiten en los exámenes. Una es que la pena es o debe ser una solución de última ratio. Evidentemente, los juristas liberales que nos anteceden hace 2-3 siglos ya se daban cuenta que la pena no representaba un horizonte ni una solución, ni mucho menos. Entonces la pusieron en último lugar, en último ratio, bien lejos. Porque nosotros, como última alternativa, después de haber agotado todos los otros caminos sociales y políticos. Y fíjense el retroceso en el que estamos, que en realidad nuestros estados recurren a la pena como primera ratio, como primera y única medida. Pareciera que no existe otro, que no se puede buscar otro camino. La única ratio que nosotros tenemos es el encarcelamiento masivo en condiciones degradantes. Y encima pretendemos que eso resocialice a alguien. Ya sabemos que no. Como dice Máximo Pavarini, ya sabemos que la cárcel no funciona. De hecho, acá tengo un libro que lo acabo de encontrar de casualidad, se los voy a mostrar. Es un libro que de hecho me dio Máximo en Italia cuando fuimos a cenar con él, con Raúl, en Bolonia, hace unos años, en el 2014. Entonces, lo primero es el derecho penal de última ratio, como pedía el liberalismo, evidentemente se ha transformado en el derecho penal de única ratio. ¿Y por qué Jacobs está tan de moda en el mundo del derecho? Está tan de moda porque dijo algo que todos sabíamos, pero nadie se atrevía a decir. Y no es que hay un derecho penal humano y del otro lado el derecho penal del enemigo. Todo el derecho penal funciona como derecho penal del enemigo. Y como funciona de esa manera, segregando, excluyendo y no respetando garantías, es que estos autores están tan de moda a pesar de sí mismos. Es decir, Jacobs está de moda porque lo que él dice no representa una parte del funcionamiento cotidiano del derecho penal. Todo el derecho penal funciona cotidianamente sin garantías, como plantea Jacobs. Y por eso él está de moda. Está de moda porque lo que él está diciendo refleja mejor lo que sucede en la realidad. Y los operadores jurídicos necesitan racionalizar este marco de irracionalismo que mencionábamos antes. En este contexto, donde las cárceles, en la Argentina la mitad de la población carcelaria además está presa sin condena, es decir, está presa preventivamente violando la Constitución y el debido proceso. Y sin embargo, los grandes medios cuestionan el garantismo y los derechos humanos, como si el problema en esta sociedad, donde hay tantas poblaciones excluidas, donde está lleno de chicos comiendo de la basura en las calles de Buenos Aires, como si el problema en este escenario caótico y crítico fueran los poquitos derechos humanos y derechos sociales que se respetan, y no las grandes cantidades de garantías y derechos humanos básicos que se pisotean a diario. Esta es como una segunda contradicción. Por un lado, pedimos más cárcel cuando sabemos que la cárcel no sirve para nada, salvo para hacinar personas en condiciones degradantes. Y por otro lado, cuestionar los derechos humanos cuando en realidad en nuestros países se respetan muy pocos derechos humanos. Y sin embargo, esos pocos que se respetan son cuestionados. Por eso se cuestiona masivamente el garantismo, como si el garantismo no fuera sencillamente la defensa de las garantías que están en la Constitución. La defensa de las garantías que están en la Constitución, del principio de inocencia, del debido proceso, de la prisión preventiva como excepción y no como regla, son la base de la legalidad. Por eso dice Ferraioli que el garantismo es el juez menos politizado de todos. En realidad eso no lo dice Ferraioli, lo digo yo. Nosotros tendemos a creer mediáticamente que el juez más politizado es el juez garantista. Y en realidad es exactamente al revés. El único juez independiente, el único juez no politizado, el único juez que defiende la legalidad en términos estrictos, la legalidad del derecho positivo, es el juez garantista que defiende las garantías positivas, estrictas, legales, que están escritas en nuestra Constitución. Ese es el juez menos politizado de todos porque simplemente se limita a cumplir lo que dice el texto legal. No opina, no interpreta, aplica el derecho. Y sin embargo, entre nosotros predomina la lectura exactamente inversa. Esta sería una tercera, cuarta inversión, ya no sé cuántas vamos. Todas estas inversiones no son casuales. Y nosotros las tenemos que desarmar y poner sobre la mesa si queremos por lo menos, no digo generar un derecho penal humano, como dice Zaffaroni, yo lo amo a Raúl, es mi maestro, y lo único que hago al lado de él es aprender. Pero creo que un derecho humano, un derecho penal humano es una imposibilidad, una contradicción teórica, y él lo sabe, porque él nos lo enseñó. No estamos diciendo nada nuevo. Yo creo que en todo caso podemos hablar de un derecho penal menos inhumano. Podemos tratar, como nos enseñó él, de ponerle un límite a la barbarie cotidiana. Eso es lo que podemos intentar hacer. Ahora, invertir eso y decir que nosotros vamos a humanizar lo que funciona muchas veces como un campo de exterminio, es una contradicción en los términos. No se puede humanizar la tortura. No puede haber un derecho más humano en cárceles que funcionan violando derechos. Es muy difícil humanizar esto. Lo que podemos hacer es volverlo menos inhumano, combatiendo la inhumanidad cotidiana. Y ahí es donde voy a terminar con la situación de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud recomendó como una política de salud pública básica para todos los países del mundo
un distanciamiento mínimo entre las personas de 1.5 metros, cuando no mayor. Bueno, en todas las cárceles de América Latina lo que sucede es exactamente lo inverso. Hay un hacinamiento criminal. Hay 100 personas donde tiene que haber 10. No solo no hay un distanciamiento de 1.5 metros, sino que no hay un distanciamiento ni de 10 centímetros. Están todos pegados, tomando agua del inodoro, comiendo cualquier porquería y siendo golpeados y cagados a palos cotidianamente. La pregunta es si nosotros pensamos que todo esto es sano, éticamente aceptable, jurídicamente legal y económicamente o socialmente eficiente. La respuesta a esas tres consignas es que no. No es éticamente aceptable, jurídicamente es ilegal, contraviene los derechos positivos humanos de cualquiera de nuestros países, a su vez el derecho humanitario básico, pero a su vez en términos de salud pública y de economía social es tremendamente ineficiente. Porque lo único que vamos a lograr de esta manera es lo que logramos siempre, que es aumentar los conflictos sociales, que estas personas salgan peor que como entraron, agravando la cuota de conflicto que ya existe en la sociedad. Y además, por eso los juristas liberales lo pusieron como solución de última ratio. Para no decir más claramente, esto no sirve para nada, tenemos que encontrar un camino diferente. El camino diferente son sociedades desarrolladas, avanzadas, donde, como dijo muy bien el juez Francisco Mendoza, nos hagamos cargo de nuestros presos y de nuestros presos muertos. Lo mismo que pasa en salud mental. Pensar comunitariamente, hacernos todos responsables del otro. Como decían los incas, que tenían un saludo que a mí me gusta mucho, yo soy tú. Hacernos cargo de que son parte de la sociedad, no que van a ir una fuera de la sociedad en una cárcel alejada o pegada al lado de una favela, como sucede en Río o en Ecuador. No son desechos humanos o vidas sin valor tal, como decía hace tiempo Karl Binding en Alemania. Si la Organización Mundial de la Salud nos está pidiendo 1.5 metros de distanciamiento entre las personas, y en nuestras cárceles sabemos que están todos hacinados, cuando la gente protesta muchas veces contra la liberación de muy pocas personas por los delitos menos graves, no de asesinos, violadores o genocidas, yo defiendo la prisión en cárcel común de los que han cometido lesa humanidad, estoy a favor de que no salgan en este contexto. Pero hay muchos que están presos sin pena, en un proceso por robo, por ejemplo. Desacinar las cárceles va a ser favorable para los que salen, va a ser favorable para la salud pública en términos sociales. Sin embargo, nosotros estamos mediados por el irracionalismo y la ideologización vana en este debate. Lo interesante es que eso no es solo un problema para la persona que queda sin nada, sino que es una contradicción para el que quiere mantener presos en condiciones inhumanas y hacinadas a todas estas personas. Porque si la cárcel se convierte en un foco enorme de infección, eso va a impactar afuera de la cárcel, aunque la sociedad crea que no. Aunque la sociedad crea que se pueda trazar un muro infranqueable entre lo que queda dentro y lo que queda fuera de la cárcel. Eso es imposible. Esa es una fantasía con la que la cárcel funciona. Que ese es un depósito alejado, al lado de una favela, al lado de un volcán, como sucede en Ecuador. A mí lo que me preocupa es el pensamiento que hay detrás de eso. ¿Cuál es? Si nosotros sabemos que este virus es que puede causar la muerte de un montón de personas, y aún así nos resistimos y defendemos el hacinamiento, lo que estamos diciendo, con otras palabras, es que está bien que se mueran las personas que están presas. Que es mejor que se mueran a que salgan. Que en el fondo el virus le hace un favor a la sociedad porque nos libera de esas personas que no sirven para nadie, de esas vidas que ya no cuentan. Y nosotros, como juristas, liberales, como penalistas críticos, incluso con una mentalidad mínimamente ética, nos oponemos a esto. Y esto no porque estemos de acuerdo con ningún tipo de crimen, es porque nosotros defendemos la dignidad humana. Es un ideal que defiende la modernidad, también para las personas que están presas. Por eso nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos. Creemos que una sociedad no puede ser una sociedad si manda la muerte a una parte de esa misma sociedad. Por eso hablaba de las marchas de la muerte al final del nazismo en la Segunda Guerra, cuando los nazis, mientras perdían en todo el frente y mandaban un montón de soldados a todas las líneas de batalla, seguían con las marchas de la muerte, cuenta Goldhagen. Y en esa marcha de la muerte seguían matando y masacrando judíos. Cuando, vamos a decirlo, en términos de economía bélica, hubiera sido mejor poner esos soldados en el frente de batalla y no seguir con la exterminación criminal interna. Pero el nivel de irracionalidad asesina que existía en Alemania en ese momento lo llevó a actuar de esa manera. Y yo me pregunto, volviendo a la metáfora de Raúl, cuando nos pide volver a las fuentes de todo este pensamiento, si nosotros somos mucho mejores cuando salimos a pedir que no salga ni una persona de las cárceles, sabiendo que las cárceles están completamente hacinadas
que no hay ningún tipo de estándar de dignidad humana ni de salud pública y que probablemente si el virus entra puede ser catastrófico, puede producir una masacre. ¿Por qué esto nos resulta indiferente? Éticamente no nos puede resultar indiferente, ni cristianamente nos puede resultar indiferente. Bueno, les voy a contar algo rápido. Mi hijo se llama Constantino por el emperador Constantino, y el emperador Constantino, dentro de las cosas que hizo, es el creador de la pequeña ventana que existe adentro de cada cárcel. Constantino, que además es, bueno, reconocido como el emperador que terminó con la persecución a los cristianos, Constantino visitó, cuenta la leyenda, esto me puede corregir un historiador, que fue a una, vamos a decir, una cárcel improvisada en el imperio, y vio que había un preso en la oscuridad total. Y cuenta la leyenda, que yo ya leí no sé dónde, no en un libro de derecho, por supuesto, debe haber sido algún libro de filosofía o de historia, que Constantino el emperador le dice al carcelero o al vigilante o al guardián, que le dice, pero es un criminal muy peligroso, no sé qué barbaridad, qué delito había cometido, y Constantino le responde, nadie puede estar en la oscuridad total, todos tienen derecho a ver pasar la luz, y ahí Constantino mandó a abrir una ventana en esa celda perdida del imperio, que era un calabozo sin salida al exterior. Para mí, un poco el trabajo que tenemos nosotros como nueva generación en el derecho penal es tomar esa enseñanza del emperador Constantino y tratar nosotros poco a poco de seguir abriendo esa ventana para que sea cada vez más grande y para que la sociedad se haga cargo y se dé cuenta que no puede ser una sociedad genuina donde hay depósitos de personas que mandan al olvido y a la muerte. Yo no estoy de acuerdo. A ver, nuestra Constitución dice, la Constitución argentina, que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidas en ellas. Yo creo que además son personas, no podemos seguir hablando de reos. Pero en todo caso, las cárceles argentinas no son ni sanas ni limpias, son pozos de infierno, de hacinamiento, donde el 50% de las personas o el 47% están presas sin condena, violando la Constitución y el debido proceso. Esto nos tiene que llamar a reflexión antes, durante y después de la pandemia. Es un problema estructural del sistema carcelario, como reconoció la propia Cámara de Casación Federal en Argentina. Ahora yo tengo, y con esto voy cerrando, tengo una observación. Yo concuerdo con lo que dice la Cámara de Casación y entiendo la dificultad de la coyuntura, pero tenemos que hacernos cargo de por qué llegamos a este desastre. ¿Por qué llegamos a una situación de pandemia donde las poblaciones más vulnerables o vulneradas, mejor dicho, sus derechos, que son las de las villas y las de las cárceles, en términos de salud, las personas de mayor edad, pero en términos de condición de vida, los más expuestos a esta pandemia, siempre el hilo se corta por lo más débil. Y acá lo más débil es el hacinamiento en las villas de emergencia, en las favelas y en las cárceles. La pregunta es, ¿por qué llegamos a esta situación grave de salud pública? Llegamos porque nosotros toleramos que esto suceda delante de nuestras narices hace mucho tiempo y no hacemos nada para cambiarlo. Toleramos y pudimos convivir mucho tiempo con las villas delante de una villa frente a la Facultad de Derecho de Buenos Aires, donde todos nosotros estudiamos, o al menos Raúl y yo. Y toleramos que haya cárceles que funcionan como exterminio, depósitos de personas, donde hay miles de personas encerradas sin los derechos básicos. Entonces yo me pregunto, digamos, ¿qué podemos hacer y qué hubiéramos debido hacer y no hicimos? Y fue mucho lo que debimos hacer y no hicimos. Y ahora llegamos a una situación de emergencia, donde el país está en emergencia sanitaria, y nuestras cárceles, como nuestras villas de emergencia, son parte de un cuadro del que nosotros somos responsables. Y a mí me gustaría vivir en una sociedad que en vez de protestar cuando se defienden los derechos básicos de las poblaciones que viven en las villas, de los chicos que están en las villas, o los derechos básicos o las condiciones de higiene elemental de las personas que están presas, me gustaría vivir en una sociedad que se hiciera responsable del hacinamiento, la tortura y la exclusión. No de una sociedad que siga pidiendo más de estas cárceles que torturan, excluyen, discriminan y estigmatizan personas. Tenemos que construir una sociedad diferente. Ahora, tengo claro que vivo en esta sociedad porque tenemos este derecho penal, este sistema punitivo que ha mirado continuamente para otro lado y sobre todo ha teorizado la barbarie y ha brindado argumentos que han servido para producir más muerte y más conflicto. No ha el derecho penal, creo yo, hasta ahora producido nada positivo, es muy poco. Y lo poco que se intentó no funcionó del todo. Como decían, aunque este derecho penal ilustrado, liberal, el derecho penal o la pena como solución de última ratio, suena muy bien, pero nunca se produjo. Cuando Nauque desarrolla el principio de legalidad penal, lo hace para ponerle un freno a la pena. Pero la realidad es, como le decía Nauque a Raúl en Alemania,
Una vez que la pena está legitimada, tiene su propia dinámica. Son estas cárceles donde no se respeta ningún derecho humano de las personas que están detenidas. Y no respetar ningún derecho humano, primero habla de nosotros como sociedad y como estados, éticamente, pero también habla de nosotros muy torpemente, porque incluso si uno fuera una mala persona, que no le importa nada la vida de los que están presos, que prefiere que no salgan, que se pudran en la cárcel, que se mueran entre ellos, que configuren muertes ecológicas, como dice el periodismo más conservador en Argentina. Incluso así, es poco inteligente, además de muy mezquino y moralmente inaceptable y jurídicamente ilegal, es poco inteligente, es poco eficiente, porque eso va a terminar generando un problema de salud pública en toda la sociedad. Y eso pasa al margen de la pandemia. Ahora por la pandemia, pero en términos cotidianos, el problema de la cárcel es que la cárcel está adentro, no está afuera. Y nosotros jugamos con la fantasía de que eso es una fuera de la sociedad. Entonces toleramos cualquier cosa ahí adentro. El día que nos demos cuenta que los derechos humanos y sociales que no respetamos adentro de la cárcel, no los respetamos afuera, vamos a entender mejor que en realidad, como dice Raúl muchas veces, la cárcel también la tenemos nosotros adentro. Que la dinámica del funcionamiento de la cárcel, como decía Pavarini, trasciende a la cárcel. Es una dinámica social que funciona excluyendo y generando violencia, torturando y persiguiendo personas. Por eso yo dudo mucho que el derecho penal o el saber penal pueda ser catalogado de ciencia, porque se resiste a reconocer datos básicos de la realidad social. Por eso me parece tan importante que en las últimas dos décadas se haya puesto tan de moda la sociología jurídica. Creo que la sociología le aporta al derecho datos duros de la realidad y eso nos despabila como penalistas. Y finalmente me encantaría tener un derecho penal de última ratio y no lo que tenemos hoy, que es un retroceso al derecho penal preliberal, donde la pena y el encierro configuran la única ratio, la única solución y la única alternativa que parecen tener nuestros estados para afrontar el conflicto social. Pero la realidad es que el remedio que están usando lo único que hace es andar los conflictos sociales, aumentar la violencia y las muertes. Y nosotros tenemos que desarrollar un derecho que minimice hasta erradicar la violencia y los conflictos. Y otro punto, y con esto de verdad termino, es muchos dicen, bueno, el derecho penal no es una solución o la pena no es una solución de última ratio, pero por lo menos suspende los conflictos temporariamente. Bueno, bien, si uno toma esta postura de que la pena o la cárcel transitoriamente suspende algunos conflictos, igual hay algo que nuestros dirigentes no están viendo bien, que es lo siguiente. Esa suspensión es transitoria, pero hemos tomado esa suspensión como una solución definitiva. Y por eso nos olvidamos de que mientras dure esa suspensión tenemos que estar buscando soluciones reales a nivel de política pública. Sin embargo, nuestras dirigencias, nuestros políticos y mucha de nuestra academia penal toma esa suspensión transitoria, que es la cárcel, el encierro, como una solución definitiva y nos olvidamos de los presos que están ahí, que se mueran ahí. Esa es la solución. No pensamos ninguna otra salida, ningún otro horizonte, ninguna otra política de desarrollo que incluya a estas personas. Pero esa suspensión, si es tal, es el tiempo breve que nosotros como políticos o como dirigentes o como académicos tenemos para buscar una solución en serio al problema de la conflictividad, a la criminalidad tosca, urbana, producto de la exclusión. Hoy tenemos un sistema que criminaliza las consecuencias sociales del hambre y de la desigualdad sin atacar nunca sus causas. Y por eso no generamos soluciones eficaces, porque no queremos atacar las causas de la mayor parte del crimen que estamos encerrando y criminalizando, que es la criminalidad tosca. Y como son pobres la mayoría de los que van presos, a nadie le importa que se pudran en la cárcel, porque es gente que sobra, es gente cuyos derechos humanos nunca se deben defender, porque son un costo, una carga para el Estado y la sociedad. Nosotros no pensamos así, nos resistimos a pensar de esa manera, y por eso pensamos que estaría bueno generar un derecho penal diferente, pero nadie tiene la bola de cristal, necesitamos un compromiso de todos. Para eso creamos el Instituto de Criminología y Desarrollo Social en Lima, y apostamos muy fuerte por el diálogo latinoamericano, sobre todo con Perú. Y me despido, bueno, agradeciéndoles, en mi caso personal, la oportunidad de poder compartir. Yo admiro mucho a Perú, por eso tengo este cuadro de San Martín, y admiro mucho a Bernardo de Monteagudo, que fue secretario de San Martín y ministro en Lima. Es una figura que escribió un diario que les recomiendo, Mártir o Libre, y para mí poder recibir este reconocimiento en la Universidad Andina del Cusco, junto a mi maestro Raúl Zaffaroni, junto a mis amigos en Perú, en la patria grande latinoamericana, en un país que quiero mucho, y en la capital de lo que fue el Imperio Incaico, como es la ciudad de Cusco, es un honor impresionante que espero marque, no un punto de inflexión rimbombante, pero sí un nuevo sendero que nosotros con este instituto vamos a seguir trabajando con la ayuda y el apoyo de todos ustedes. Así que bueno, muchas gracias.
Queridas amigas, queridos amigos, señor rector de la Universidad Andina del Cusco, señor decano de la Facultad de Derecho, señor presidente del Colegio de Abogados de Arequipa, queridos amigos del Instituto de Criminología, muchísimas gracias por el honor y el gusto de poder conversar con ustedes esta mañana y espero que podamos tomar un pisco en personal, a la brevedad. Me quiero reiterar mi más profundo agradecimiento a la Universidad Andina del Cusco por el honor que me ha dispensado junto a Guido con el doctorado honoris causa. Es un particular honor, un honor muy especial, justamente del Cusco, es decir, del centro del Incanato. La gesta sanmartiniana no ha sido otra cosa en definitiva que la continuación o la renovación de la revolución de Túpac Amaru. Revolución que todavía no ha terminado. No ha terminado. Guido mencionaba a Monteagudo, claro, por ahí recibió algunas puñaladas. Y San Martín se tuvo que ir a Francia. La gesta no ha terminado. Entre los delirantes que tenemos nosotros en la Argentina, tuvimos uno muy especial, abogado, por cierto, egresado de la Universidad de Salamanca, creador de nuestra bandera, Manuel Belgrano, que un día se le ocurrió que sí, podíamos tener un Estado latinoamericano, un Estado iberoamericano, una monarquía constitucional, con un inca como monarca. El sueño de la patria grande está en vías de realización. Y creo que estas cosas son importantes. Estamos viviendo un mundo muy particular, un momento crítico. Un momento crítico en el cual creo que nuestras sociedades están profundamente alienadas. Y quizá nosotros un poco también. Estamos viendo el problema de las cárceles, el derecho de los presos, el derecho a la vida, ¿sí? No voy a discutir nada de eso. Pero tenemos un altísimo grado de alienación. Las cárceles, las instituciones totales, son bombas virósicas en este momento. Cuidado, nuestras sociedades han llegado a cultivar un odio, o sea, metido en nuestras poblaciones, se ha incentivado el sentimiento de venganza hasta un grado tal que suicida. Sí, el virus en las cárceles, sí, es cierto. Quería advertirles algunas cosas. La situación de ustedes es más grave que la de Argentina. Estamos peleando acá para que no llegue a lo mismo. Pero ustedes están llegando. El virus no se queda encerrado en la cárcel. Personal carcelario, etcétera, entra, sale. La reproducción virósica en una institución como son las cárceles superpobladas, y esto no lo digo yo, lo dice el Comité de la Cruz Roja Internacional, tiene una velocidad de reproducción de 8 a 10 veces superior a la de la sociedad libre. El virus no se queda encerrado, guste o no guste. Presos que algún día tendrán que sacar para tratar, por más que dejen morir lo que se les ocurra. Personal penitenciario que sale contagiado y va a contagiar a su familia. El virus no está encerrado en la cárcel. Les va a colapsar totalmente el sistema de salud. Y van a faltar camas para alguno de ustedes. Esa es la realidad. Eso es suicida para la sociedad. ¿Qué se creen? ¿Que van a encerrar el virus en la cárcel? No, es imposible. Segundo término, estamos hablando del virus. Estamos hablando de la pandemia. Estamos hablando como si tuviéramos como enemigo un virus, y tomamos el discurso de guerra. ¿Es el enemigo el virus? ¿O
o la biología nos está explicando algo muy parcialmente. Estamos haciendo un discurso reduccionista en materia de biología, estamos haciendo un discurso biologista reduccionista. Estamos volviendo al discurso reduccionista biologista que generó el racismo y que antes generó la misoginia. Y sí. Las infecciones no son ajenas a fenómenos de poder y a fenómenos económicos, de ninguna manera. Cuando sobrevino la revolución mercantil y abrió el camino del comercio con Oriente, de Oriente trajeron las ratas, las pulgas, la peste bubónica y acabó con un tercio de la población europea. Y esa revolución industrial abrió el camino del colonialismo. Y como los colonizadores habían estado en contacto con animales que domesticaron, que les habían transmitido enfermedades y tenían anticuerpos, trajeron sus infecciones a América y nos mataron a la mitad de la población originaria por infección. Los pobres indios que estaban recibiendo a Colón en el Caribe, al poco tiempo estaban todos muertos por infección. Y bueno, después que los colonizadores acabaron con la mitad de nuestra población, en parte por infección, en parte por la explotación brutal de los encomenderos, después de eso trajeron esclavizados a los africanos. Y los africanos trajeron la fiebre amarilla. Y después de tiempo culmina con el escándalo medio de estafa y medio de desastre que la fiebre amarilla provocó con la frustración del proyecto, el primer proyecto de construcción del Canal de Panamá. Las infecciones no son ajenas a fenómenos de poder ni a fenómenos económicos. Están vinculadas a la forma de hegemonía económica. Guste o no guste, esa es la realidad. El virus no viene porque a unos chinos se le ocurrió comer murciélagos. Viene porque estamos con esta forma de hegemonía económica que estamos teniendo. Estamos depredando el medio ambiente, estamos haciendo desaparecer especies, estamos obligando a otras especies a buscar nuevos hábitats. Y estamos fabricando virus en serie. Enfermedades que produjo en el siglo pasado, antes ya, el consumo de carne, la dieta cárnea. En el siglo pasado tuvimos virus, claro. ¿Sí? Por alimentar, para ahorrar divisas, los europeos se les ocurrió criar sus propias vacas con harina de cadáveres de otros animales y salió la vaca loca y tuvimos el HIV y tuvimos las primeras gripes. Y en este siglo ya siguieron otras gripes. Y vacunas. Es decir, el propio sistema crea virus, después crea vacunas, las vacunas aprovechan investigación con ayuda oficial, las perfeccionan, las patentan, y entonces se limitan a una parte de la humanidad, y hay 100.000 niños muertos todos los años por neumonía, en la India, por ejemplo. Pero la transnacional que tiene la patente de la vacuna recauda 5.000 millones de dólares. Paro. El propio sistema funciona de esa manera. Y también va a salir una vacuna contra este bicho, no cabe la menor duda. También la va a patentar alguien, no les quepa la menor duda. Pero ¿qué es lo que entra en crisis? Lo que entra en crisis es este modelo. El enemigo no es el virus, el enemigo es la fábrica de virus, que los estamos produciendo en serie. Por esta hegemonía económica de dictadura de mercado, que se cae. Ahora se cae. No se va a caer sin llevarse unas cuantas víctimas, lo va a hacer. Es inevitable. Algunos me podrán decir, no, bueno, va a haber un momento de racionalidad, en definitiva, no, cuidado.
El poder totalitario no tiene racionalidad. Hitler sabía que se llevaba, desde un año o dos antes, sabía que perdía la guerra y se llevaba en la soga a Alemania. Sin embargo, sí. Sí, se va a llevar unas cuantas víctimas, pero se cae. Ahora se cae. Se cae esta hegemonía. Y sí, es cierto, tenemos que empezar a pensar en un nuevo derecho. Y está otra tarea. Saldrá, y saldrá de nuestra América Latina, posiblemente, así como salió el constitucionalismo social, como tímidamente se anuncia el constitucionalismo ecológico, los dos salieron de América Latina, la constitución de Querétaro en 1917, las constituciones de Ecuador y Bolivia. Sí, sí, saldrá un nuevo constitucionalismo que quizá haga realidad la observación atinadísima de Francisco en la Laudato Si. No hay dos problemas, uno social y otro ecológico. Hay un problema socioambiental, hay un único problema. Sí, efectivamente. De ahí saldrá un nuevo constitucionalismo, tendremos que empezar a pelear por un modelo de Estado, un modelo de Estado que no será el viejo Estado providente, tiene que ser un modelo de Estado neoprovidente, empezar a pensarlo, y todo eso estaría para el futuro. Pero hoy les advierto una cosa, esto que está sucediendo en las cárceles, y se lo advierto y ténganlo en cuenta ustedes. El poder pasa. Y los que están en el poder se creen inmunes siempre. No, desgraciadamente no. La vuelta de la vida, o lo que Dios quiera, hace que a la larga no sean inmunes. ¿Ustedes tienen alguno condenado por crimen de lesa humanidad? ¿Han tenido otro que se suicidó? Sí. Y bueno, y los dos autorizaron de alguna manera también masacres carcelarias, ¿no? La vida cobra todo. Dejar morir masivamente presos encerrados, personas encerradas. Y abran el código penal y por lo menos van a haber abandono de personas. Yo no soy partidario de construir omisivamente tipos penales que no están escritos, pero abandono masivo de personas, eso es un crimen de lesa humanidad. Tarde o temprano, y lo digo con todas las palabras, total, esto no me van a recusar en la Corte Interamericana porque no los voy a poder juzgar yo. Mi mandato termina el año que viene, en un año. Vendrán otros, el poder pasa, y un día los crímenes de lesa humanidad nunca quedan del todo impunes. No se condena a todos, pero a algunos alcanza. ¿Por qué? Porque el poder punitivo siempre es selectivo, incluso en esos casos. Muchas de esas muertes las pagarán todos los peruanos, porque un día tendrán que indemnizar a la familia de las víctimas. Pensemos un poco todo esto. Repensemos un poco fuera de... No es un problema solo de los presos y del personal penitenciario, es un problema de la sociedad toda. Una sociedad que está tan alienada que no se da cuenta que en definitiva está suicidando, o por lo menos está determinando la muerte de muchos de ellos. Bombas quirúrgicas en medio de una pandemia, interesante. No, que revienten. No se dan cuenta de lo que están haciendo. Están fomentando la expansión del virus en medio de una pandemia. ¿Qué grado de alienación hemos alcanzado? Hace algunos meses, frente a la situación carcelaria general, y antes de la pandemia, frente a la situación carcelaria general de América Latina, donde la concentración de población penal en algunos países alcanza el 300%, es decir, donde cabe un preso, meten tres. Cuando en la concentración de Naciones Unidas, cuando se pasa el 120,
donde cabe un preso meten 1,20, bueno, ahí ya la cosa se vuelve peligrosa. Nosotros tenemos cárceles con concentraciones insólitas. Y esas cárceles además están dominadas por la desproporción que esto genera entre personal penitenciario y presos. Están manejadas, el orden interno está manejada por bandas de presos. Esas bandas de presos imponen servilismo al resto de la población penal, incluso condiciones de servidumbre hasta sexual, humillaciones, escasísima atención médica, falta de alimentación, es decir, todas esas cosas que conocemos históricamente de siempre. Y eso, y no me salgo del derecho penal positivo, no me salgo de lo cuál es la tarea del derecho penal, es interpretar ley penal, sí, perfecto. Pero la primera ley penal que tenemos que interpretar es la Constitución, claro, y los tratados internacionales que han comprometido a nuestros estados, y que son ley interna de nuestros países. Entonces, interpretando eso como corresponde, nuestros legisladores han calculado escalas penales. Sí. Escalas penales, diciendo, bueno, tal delito vale de tanto a tanto en tiempo de privación de libertad. Sí. Lo que implica un sufrimiento inherente a la privación de libertad, solo la libertad locomotiva, y además, bueno, los derechos que la privación de libertad locomotiva no puede evitar que se lesionen. Sobre esa base está hecho el cálculo de la escala penal del Código Penal y de las leyes penales especiales. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si ese sufrimiento se aumenta en las condiciones de nuestras cárceles latinoamericanas? Antes de la pandemia, no estoy hablando de la pandemia, estoy hablando de eso. Varias veces la jurisdicción internacional dijo que esto equivalía a una tortura. Sí, efectivamente. ¿Cuál sería el deber de lo que tenemos que hacer desde la academia? Y he escuchado atentamente a los tres colegas expositores. El colega Marco Galván responsabilizando a la academia, ¿sí? El colega Francisco Mendoza, los jueces, ¿sí? Y el colega Max Bengoa un poco la autoridad política, ¿sí? Efectivamente. Todos cargamos esa responsabilidad. La academia, yéndose a legitimar la pena por vía de Kant, de Hegel, ¿qué? ¿El Estado argentino o el Estado peruano es el Estado ético de Kant? ¿O es el Estado racional de Hegel? Pero no, estamos todos locos. ¿Y qué? ¿Los jueces van a legitimar la pena en el Estado racional, en el Estado ético de Kant y en el Estado racional de Hegel? No, tenemos los Estados de Derecho defectuosos que tenemos nosotros. Esa es la realidad. Bueno, sí, Estado de, más o menos de Derecho, pero no es. Entonces, ¿qué? Desde la academia les decimos, no, muchachos, ustedes lean a Kant, lean, sí. Sí, también lean la filosofía de la historia de Hegel y se van a encontrar con una glorificación del colonialismo y del racismo por una vía idealista. Pero dejemos eso de lado. No me falta algún colega español que dice, bueno, no, si las penas se han vuelto ilícitas, hay que hacer cesar las penas. No nos volvamos locos. Yo sé que las cárceles no re nada. No resocializan, repersonalizan, re nada. La ideología re, en el fondo, es una ideología autoritaria. Pero además de la ideología autoritaria, no re nada. Es un desastre que lo que hace es reafirmar los roles desviados y fabricar reincidentes o reiterantes. Esa es la función de la cárcel. Es decir, como está ahora, sí, función manifiesta, la re
Función real, reproducción de clientela. Eso es lo que pasa en nuestra sociedad. Bien. Siendo ello así, claro, el sistema penal no se queda sin clientela, gracias que tiene la cárcel, ¿no? La Inquisición tampoco torturaba a la bruja, pero no para que confiesen, sino para que diesen otro nombre, con lo cual seguía la clientela. Bueno, esa reproducción la estamos haciendo nosotros. La estamos haciendo con las cárceles. El mal está hecho. Tenemos una masa de personas deterioradas que las estamos deteriorando más en el sentido de la reafirmación de roles desviados. Es un milagro, que todo el que salga de la cárcel no se convierta en un reiterante, en un residente. Milagro. Milagro porque, a Dios gracias, hasta ahora no existe ningún sistema de matricería humana que nos saque. También nosotros sueltos somos objeto de matricería y algunos salimos fallados. Escucho a los tres colegas, evidentemente, no respondieron al modelo, yo tampoco, bueno, está bien. No. Pero también han tratado de formatearnos, ¿sí? Naturalmente. Entonces, es el momento de pensar, empezar a pensar en el futuro, pero tenemos que pensar en el presente. Urgentemente, ¿de quién sería la función de resolver este problema? Sería de los jueces, es cierto. No porque, como decía el colega, nosotros los encerramos. No, los encierra la policía. Nosotros lo que podemos hacer es evitar que los encierren o limitar. El poder que tenemos es un poder de parar, el detener, acotar el poder punitivo que ejercen las policías. ¿Sí? Nosotros no salimos a la calle a buscar delincuentes, son ellos que lo seleccionan, nos lo traen en coche oficial, con las manitos juntas, y lo que podemos hacer es decir, bueno, esto sigue o esto para. Tenemos ese poder. Y tendríamos que ejercer ese poder. Sabiendo que hoy frente a la emergencia, bueno, tenemos un grupo, una masa de personas deterioradas. Sí. Esto ha generado, la pandemia ha generado una tremenda urgencia. Ha puesto en crisis algo que ya estaba en crisis. Teníamos que haberlo hecho antes. No lo hicimos. No lo hicimos porque tiene razón el colega, porque se amenazó a los jueces, es cierto. Y muchos jueces necesitan muy poco para asustarse. No lo hicimos porque la academia, los jueces tampoco salen de una incubadora, lo formamos nosotros. La academia se entretiene con Kant y Hegel, claro. Sí. Lo cual resulta muy cómodo. Sí. Hago sentencia con Kant y Hegel, claro. Fenómeno. Y el poder político, y ni siquiera los gobiernos populares se hicieron cargo de la situación. Ni siquiera los gobiernos populares. Porque amenazados por un monopolio de medios de comunicación que tenemos en toda la región, seamos sinceros. Toda la comunicación en nuestra región está monopolizada por corporaciones al servicio de esta hegemonía económica de la dictadura de mercado, que hoy llega a su término. Se paró la economía del mundo. Se paró. Vamos a tener a fin de año un menos 7% o más del Producto Bruto Mundial. Se cayó. Tenemos a los líderes de este, líderes mundiales, de esta hegemonía económica, y los vemos por televisión, están psicóticos. Aconsejan tomar lavandina. El otro que tenemos en América Latina, directamente con las incoherencias, ya ha perdido el poder. Cuidado, no se derrumba un mundo, se derrumba un sistema de dominación del mundo.
Y empieza el ocaso, no digo la desaparición, sino el ocaso de la cárcel también. Estos crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo, los crímenes que consisten en abandono masivo de personas con resultado de muerte, son el primer paso del ocaso de la cárcel, en la forma que la conocemos hasta ahora. También la pandemia contribuye a eso. Contribuye a la tecnología de control electrónico de conducta. El enorme desarrollo del control electrónico de conducta, el rastreo en China, en Corea, de enfermos o de personas en contacto, perfecciona el sistema y lo va a perfeccionar mucho más. La privación de libertad rápidamente, y digo rápidamente, 10 años, 15, 20, no sé, que para la historia no es nada, rápidamente va a reemplazar, no sé si totalmente, pero por lo menos en gran medida, la cárcel, la prisión tradicional. Puede ser una buena noticia, pero puede ser una mala noticia. Sencillamente porque cada preso, aunque sea en estos campos de concentración o de exterminio, campos de concentración que ahora se convierten de exterminio, cada preso es muy caro. El día preso es carísimo, carísimo. Si lo calculamos, yo creo en mi país por lo menos, si divido el sistema, el presupuesto de todo el sistema por el número de presos, creo que se lo podría becar para Francia. El control electrónico de conducta es barato. Y por ende, el riesgo que existe es la expansión de ese control electrónico en la sociedad. No falta mucho. ¿Qué falta? Para que se pueda planificar que un sujeto puede desplazarse hasta 500 metros de su casa o que puede hacer determinado recorrido, y si se sale de lo planificado, una sensación paralizante o dolorosa. No es. Tecnológicamente falta un pasito para eso, pero ya se consigue, no hay ningún problema. Cualquier transnacional se pone a investigar un poco más y ya lo conseguimos, no hay ningún problema. El problema es que el riesgo es que andemos todo con el chip. Ese es el problema hacia el futuro. Se abre una nueva etapa de discusión. Pero bueno, estamos ante medidas urgentes, ante una emergencia, ante la perspectiva de una hecatombe que ustedes ya la tienen medio en marcha. Hay que desactivar en la medida de lo posible estas bombas virósicas que ya en ustedes se han puesto en marcha. Sabemos que entre nuestros presos la gran mayoría es por delitos contra la propiedad, incluso sin violencia. Bueno, ahí tenemos, hay que sacar a esa gente de la cárcel rápidamente. Hay que exigirle a las autoridades políticas, hay que exigirle a los jueces, y tenemos que cargar los académicos con la responsabilidad de habernos entretenido con Kant y Hegel. Urgentemente hay que dejar las cárceles con una población que no supere el 70-80% de su capacidad normal. En la medida en que demoremos esto, lo que estamos haciendo es suicidar a nuestras sociedades. Expandir el virus en medio de una pandemia. Todo esto puede ser que se crea que lo digo yo. No. Quien quiera discutir esto, por favor, que lo discuta con lo que dijo respecto de las cárceles la Organización Mundial de la Salud. Que lo discuta con lo que dijo el Comité Internacional de la Cruz Roja, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la Relatora Especial de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con el Relator Especial de Independencia Judicial de Naciones Unidas, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos por unanimidad. Es decir, con el ILANUD, con el Instituto Latinoamericano de Prevención del Delito de la ONU,
Es decir, que lo discuta con el mundo. Nuestras élites hegemónicas de la dictadura de mercado querían estar en el mundo, estén en el mundo, pero discutan con el mundo. Por lo menos Trump, Bolsonaro, son valientes, le discuten al mundo. Trump le discute a la Organización Mundial de la Salud y la de Finanzas. Bueno, que nuestras élites y nuestros medios de comunicación hegemónicos discutan con el mundo. Ahora están en el mundo, sean valientes. No discutan con nosotros, que lo único que hacemos es repetir lo que el mundo nos está diciendo. Discutan con el mundo. Discutan con el Papa, que le dedicó el Via Crucis a esto. ¿Qué más quieren? ¿Por qué discuten con nosotros? Nosotros no somos nada. Somos individuos que podemos opinar, equivocarnos, etcétera, pero no estamos repitiendo otra cosa que lo que nos dicen los organismos especializados, internacionales. Bueno, ahí discutan con ellos. Trump y Bolsonaro son locos, sí, están locos. Yo creo que hay algo psicótico. Pero son valientes. Discuten con quien tienen que discutir. Acá no. Lo que nos está pasando en América Latina a través de estos medios monopólicos nos están alienando nuestras sociedades, incentivando venganza. Pero en definitiva lo que están incentivando es la expansión de la pandemia en las sociedades. Eso es. A través del sostenimiento de bombas virósicas dentro de nuestras sociedades. Bombas que explotan inevitablemente. El virus no se para. Y nos están escondiendo el verdadero enemigo, que es el poder al que ellos responden. Un momento difícil. Un momento difícil del que vamos a salir, por supuesto. Siempre hemos salido. Hemos salido de otros. Vamos a salir a costa de unos cuantos cadáveres, como siempre, por otra parte. Inevitablemente. Pero vamos a salir. Pero tengamos en cuenta que no se cae un mundo. No, se cae un dominio del mundo. Entra en su ocaso. Entra en el final. Esta parálisis de la economía mundial no es gratuita. No. Va a generar movimientos populares, nuevos lideratos. Leí ayer un artículo de Ramonet, muy interesante, muy documentado, y sobre el final del artículo Ramonet enuncia una perspectiva siniestra. Dice, no, cuidado, es una crisis peor que la del 29, pero después del 29, después de la Primera Guerra Mundial, en Italia vino el fascismo y después del 29 en Alemania el nazismo. Yo creo que Ramonet se equivoca. Se equivoca en esa perspectiva. No la asegura. Dice, no, cuidado, puede pasar. Pero no creo en esa perspectiva. Y no creo por lo siguiente. Porque él se sitúa como si esto fuera similar al final de la Primera Guerra. No, yo creo que no. Si hay alguna semejanza, la historia nunca se repite, solo se continúa. Pero bueno, pueda que de algunos episodios pasados tengamos... No, yo creo que la semejanza es el final de la Segunda Guerra, porque el totalitarismo ya lo estamos sufriendo. Es la dictadura de mercado. Es esa dictadura de mercado. Es la caída, o el ocaso, por lo menos, del totalitarismo financiero que está manejando el mundo. Y este es el final de ese totalitarismo. El comienzo de la caída de ese totalitarismo. Ese totalitarismo que nos fabrica los virus en serie. El enemigo no es el virus. ¿Acaso los microbios que trajeron los colonizadores fueron los enemigos de nuestros indios? No. Bueno.
El enemigo siempre es humano y es obra humana. La naturaleza se defiende. Mentira, la naturaleza no se defiende. La naturaleza no tiene forma antropomorfa. No es antropomorfa. La naturaleza es naturaleza. El ventilador no se defiende cuando metamos el dedo en el ventilador. Ni nos exige respeto el ventilador. No, somos nosotros que no tenemos que poner el dedo. La naturaleza también. La naturaleza tiene reglas naturales y busca nuevos equilibrios, y en los nuevos equilibrios produce mutaciones o produce transformaciones corporales. ¿Y quiénes generamos los desequilibrios que condicionan los nuevos equilibrios? Esta hegemonía económica. No, el enemigo no es el virus. El virus va a ser derrotado, va a pasar, se llevará unas cuantas vidas. Vendrán otros virus si esto no cae. Y esto está cayendo. No nos olvidemos de eso. Creo que lo que tenemos que hacer es asumir una responsabilidad de la cual creo que en conjunto fuimos incapaces. La academia, los jueces, no digo los gobernantes, porque la mayoría de ellos respondían a los intereses del totalitarismo financiero. Pero gran parte de nuestra política, sí. Gran parte de nuestra política, incluso de los dirigentes populares, llevan parte de la responsabilidad. No me refiero a los otros. Los títeres del totalitarismo financiero, no, ellos no. Pero nuestros dirigentes populares, sí. Tienen que ponerse las pilas y fundamentalmente tenemos que asumir nosotros la responsabilidad que nos incumbe. Como jueces, como académicos, nada se resuelve tirándonos la pelota de uno para otro y diciendo vos sos el responsable más que yo. No. Seamos conscientes que las tenemos que asumir en conjunto. No fuimos capaces de pararnos todos juntos y decir, ¿me vienen a amenazar jueces? No, un momento, ustedes no me amenazan. No, ni los jueces ni los académicos. Algunos jueces, porque bueno, yo voy a ver cómo me las arreglo para que no me pase nada. Otros académicos, sigo con Kant y Hegel. Sí, fenómeno. No, guarda. Es aquí ahora que tenemos que asumir esta enorme responsabilidad en conjunto. Nada se resuelve con imputarnos recíprocamente. No. Pasarnos facturas por las omisiones. Asumámosla en conjunto como responsables y como ciudadanos empecemos a pensar en nuevos modelos de Estado, en estados neoprovidentes. No nos alcanza el modelo de Estado social anterior. Necesitamos, para salir de este pozo en que nos mete esta paralización económica, necesitamos estados más distributivos. No es el viejo New Deal de Roosevelt ahora. Y eso tampoco va a ser fácil, porque tampoco el totalitarismo financiero va a caer o va a ceder el poder magnánimamente. No. Eso va a ser lucha. Y eso no es ninguna novedad. El derecho siempre es lucha, como decía Rudolf von Gehring, ¿no? De modo que preparémonos para una nueva etapa de lucha, que es la que viene, una etapa que hable nuevos desafíos, una etapa de lucha política y también de lucha jurídica. Como ciudadanos tenemos ciertos deberes, como juristas también tenemos deberes. Asumamos, no confundamos los roles, pero asumamos en cada rol los deberes que nos incumben. Bueno, tengamos en cuenta que nos encontramos con la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en curso. Y lo que debemos hacer antes que nada es paliar los efectos. Después veremos lo que sucede cuando esta etapa se supere. Después discutiremos el derecho penal humano, si no es humano, no importa. Eso queda para el futuro. De momento, seamos conscientes.
Lo que se está cometiendo, es un crimen de lesa humanidad. Tratemos de pararlo. Tratemos de paliar los efectos que todavía estamos a tiempo de paliar. Bueno, les reitero mi agradecimiento. Muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar con todos ustedes. Y muchísimas gracias, les reitero mi agradecimiento por el honor a la Universidad Andina del Cusco. Gracias.